Dolores Serna y Carlos Cotillas afirmaron que el Partido Socialista miente en lugar de proponer soluciones a la crisis y defender sus propuestas. Se refirieron a las acusaciones de Jesús Caldera, exministro de Trabajo, vertidas en el mitin que el PSOE celebró el pasado lunes en Manzanares. Ambos negaron categóricamente que su partido apoyase la propuesta de jornada laboral de 65 horas en el Parlamento Europeo y dijeron que el Partido Socialista ataca a sus rivales políticos con mentiras. Lo que hizo y lo que dijo el señor Caldera fue que el Partido Popular está a favor del despido libre y gratuito y que está a favor de la jornada laboral de las 65 horas semanales. De mentirlo desde el Partido Popular, decir que el Partido Popular votó en contra de esta propuesta de 65 horas semanales. Según Cotillas, el partido de Zapatero y Barreda es el responsable de la pérdida de empleos y del abaratamiento de los despidos. En su opinión, las cifras de paro presentadas en el mes de mayo enmascaran la realidad social, ya que históricamente este es un mes en el que siempre se constata un aumento de contratos debido a las labores agrícolas y la hostelería. A ello debe sumarse el Fondo Estatal de Inversión Local, con el que se han creado otros 200.000 puestos de trabajo. Dice el alcalde de Tomelloso que, a pesar de haber más de 47.000 parados menos, también ha habido un descenso notable en el empleo indefinido durante el mes de mayo. Son ellos los que han conseguido que en el último año haya más de 1.600.000 despidos en España. Es el Partido Socialista de Rodríguez Zapatero y el de José María Barreda el que hace que además esos despidos sean muy baratos, porque han logrado que la mayoría de los contratos sean contratos temporales. A su vez, resaltó la situación de desamparo en la que quedan aquellos autónomos que pierden su empleo, ya que no reciben cobertura social. Apuntó que estos no quedan registrados en las estadísticas. Solicitó que el Gobierno escuche a quienes, en su opinión, ofrecen soluciones para salir de la crisis, como la austeridad en las administraciones públicas, la rebaja de los impuestos y el apoyo a las pymes para que continúen recibiendo créditos. Cotillas dijo que al PSOE le falta modestia y humildad para dejar de buscar responsables de la crisis y asumir su culpa. Durante la mañana del viernes, Dolores Serna, acompañada por la diputada nacional Carmen Quintanilla y por Rosa Romero, presidenta provincial del Partido Popular y alcaldesa de Ciudad Real, hizo campaña en el Paseo del Príncipe de Asturias, donde el Partido Popular pidió el voto de los manzanareños que realizaban sus compras en el mercadillo. Para que España vuelva a recuperar el papel que merece en Europa, el que se tuvo hace años y que, bueno, pues después de 5 años de gobierno socialista con Rodríguez Zapatero, España ha perdido ese papel tan importante que tenía en Europa. Que no podemos volver a caer en la tentación de la mentira, de la tergiversación del gobierno socialista, del Partido Socialista, y los ciudadanos tienen que ir a votar el próximo 7 de junio para hacer un Parlamento Europeo serio, coherente y, desde luego, para que la gran familia del Partido Popular Europeo de Europa siga liderando ese Parlamento Europeo.